aquel que fue bautizado con los nombres de Luis Carlos Augusto, nació en el Hotel de Depont, en Estrasburgo, el 25 de agosto de 1786. Su padrino fue el rey Luis XVI de Francia. Luis era el hijo primogénito de la princesa Augusta Guillermina de Hesse-Darmstadt, primera esposa del conde palatino Maximiliano José de Saarbrücken. Después de Luis, el matrimonio tendría cuatro hijos más. En 1796, cuando Luis todavía no había cumplido los 10 años, su madre fallecería de una enfermedad pulmonar. Justo un año después, su padre volvería a casarse en segundas nupcias, esta vez con la princesa Carolina de Baden. Con ella su padre tendría siete hijos más. Entre ellos se encuentran las conocidas Sofía y Ludovica, que iban a convertirse, años después, en las madres de los emperadores Francisco José y Sisi. Aunque la relación de Luis con la nueva esposa de su padre no sería demasiado afectiva, aunque adoraba a todas sus hermanas pequeñas. Su padre asumió el título de rey de Baviera el 1 de enero de 1806, convirtiéndose en el primer monarca de este estado, pasando a la historia como Maximiliano I, y siendo su hijo Luis reconocido como el legítimo heredero. De joven, Luis tuvo una formación íntegramente religiosa. Además de la historia antigua, se educó principalmente en literatura francesa, italiana y española. Más tarde, también aprendió el idioma ruso. Durante su juventud, adquirió el gusto por las artes, efectuando numerosos viajes a Italia. Tomó parte en las guerras napoleónicas, inicialmente con las tropas de Napoleón Bonaparte, para luego cambiar de bando en 1813. Luis intentó casarse con la gran duquesa Catalina, hija del zar Pablo I. Se realizaron ciertas negociaciones para prometerse, pero los planes se truncaron porque, al parecer, Napoleón también estaba interesado en ella. En 1810 se casó con la princesa protestante Teresa de Sajonia Hildburghausen. Con motivo de las celebraciones nupciales, se realizaron por primera vez las fiestas populares, que son consideradas como el origen del Oktoberfest, fiesta de la cerveza de Múnich. Luis sería repetidamente infiel a su esposa, quien toleraba esta situación, aunque nunca abandonó sus obligaciones conyugales con ella, puesto que de este matrimonio nacerían nueve hijos, siendo Maximiliano el primogénito, nacido en 1811 y quien sucedería a su padre. Tras la muerte del rey Maximiliano, padre de Luis, en 1825, este ascendió al trono como Luis I de Baviera, y su primera función fue expulsar a su madrastra de Múnich. Al nuevo rey se le describe como un ser modesto, amigable y también por su extravagante asertividad real, e incluso era conocido por su atuendo a menudo descuidado. Tenía problemas de audición y tenía una marca de nacimiento en la frente que a menudo se ocultaba en los retratos. El gobierno de Luis se vio fuertemente afectado por su entusiasmo por las artes y las mujeres. Sentía debilidad por las mujeres bellas. Incluso en su palacio de verano de Múnich, llamado Nymphenburg, instaló una galería de bellezas. En esta sala aparecen los retratos de 36 mujeres, las que él consideraba más elegantes y bellas, algunas de ellas familiares, otras sus amantes. También era un entusiasta de la Edad Media alemana. Ordenó la reconstrucción de varios monasterios en Baviera, que habían sido cerrados durante la mediatización alemana. El rey también alentó la industrialización de Baviera. Tendió las primeras líneas de ferrocarril. En 1833 favoreció la formación de la Unión Aduanera de Alemania. Adoptó una política constitucional moderada durante los primeros años de su reinado, pero más tarde gobernó como un monarca absoluto en respuesta al espíritu revolucionario que triunfaba en Europa. Los políticos católicos dominaron la vida del país en la última década de su mandato, pero no consiguieron que desterrara a su amante,
la bailarina irlandesa Lola Montes, a la que conoció en 1846, teniendo él ya 60 años y ella 25, por quien el rey había perdido la cabeza. La leyenda cuenta que Lola fue a ver al rey para pedir justicia por el trato ofensivo que había recibido por parte del dueño de un teatro de Múnich en el que había actuado. Se dice que el rey le habría preguntado en público si su cuerpo era obra de la naturaleza o del arte, a lo que Montes contestó cogiendo unas tijeras y cortándose el vestido, mostrando sus senos. Aquel mismo día, salió de palacio con un contrato para actuar en el mejor teatro de Múnich y se convirtió en la amante del rey. Lola pronto empezó a servirse de su situación privilegiada y a abusar de su poder, entrometiéndose en los asuntos de Estado que manejaba a su antojo, como por ejemplo el cese de la universidad, que desencadenó graves disturbios. Luis empezó a ser bastante impopular entre su pueblo, especialmente cuando le dio a su amante la nacionalidad alemana y le dio el título de condesa de Landsfeld en 1847. En 1848, bajo la presión del creciente movimiento liberal, Luis abdicó el 20 de marzo de ese mismo año. Y Lola tuvo que abandonar Baviera. Nunca más volverían a verse, aunque sí estarían en contacto durante un tiempo a través de cartas. El primogénito de Luis ascendió al trono como Maximiliano II de Baviera durante la Revolución de 1848, que se extendió desde Francia a otras partes de Europa. Luis viviría otros 20 años después de su abdicación y continuó siendo influyente, especialmente mientras continuaba varios de sus proyectos culturales. Su esposa, quien había permanecido junto a él, falleció de cólera el 26 de octubre de 1854, en Múnich, tras 44 años de matrimonio, a la que recordó con estas palabras, en una carta, a uno de sus hijos. Querido Otto, tú has perdido a la mejor madre. Yo he perdido a la mejor esposa. Posteriormente se trasladó a Francia, donde pasó casi todo el resto de su vida, muriendo con 81 años en Niza, el 29 de febrero de 1868. Está enterrado en la abadía de San Bonifacio, en Múnich, junto a su bondadosa esposa, que tanta paciencia tuvo que tener para aguantar a su lado, a pesar de todas las humillaciones. Lamentablemente, aunque la adoraba, Luis fue verdaderamente consciente de ello cuando ya la había perdido.